¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Inglés Fácil con Rocío Vago. Today is celebration time. ¡Yeah! Hoy estamos celebrando la llegada de un año nuevo. Yay, yeah. happy new year. Muy feliz año nuevo para todos ustedes de todo corazón les deseo. Y que este año 2020 venga lleno de amor. Que pueda usted estar con toda su familia, que esté rodeado de cariño, con sus seres queridos, es lo que deseo para usted de todo corazón, mi querido alumno, y por supuesto, deseo que tengan paz en su vida y en sus corazones. <laughs> y no debemos olvidarnos de la salud, la fortaleza. Por supuesto, mis mejores deseos, que tengan la mejor salud este año y siempre. Y que, bueno, no deje de llegar a su casa todo aquello que necesita la abundancia y más. Y ahora, si en sus metas, propósitos de este año está, ahora sí, aprender inglés y lograr esa meta, bueno, pues ya sabe usted que aquí en este canal, en este salón de clases, yo estoy dedicada de tiempo completo a apoyarlo. Y a brindarle, pues, las herramientas que usted necesita para lograrlo. Y el día de hoy le quiero anunciar que les tengo una nueva super herramienta. Es una súper herramienta. Bueno, no es una, son cuatro. Sí, ¿qué cree usted? Que vamos a tener guías de estudio. Ajá, pero en un sistema nuevo que usted no lo va a creer. Va a ser sensacional, déjeme, le digo. Créame, es una fiesta. Y hay que celebrarlo. <laughs> Porque estoy segura de que le va a servir muchísimo y espero que la utilicen. En verdad, créame, aquí está lo que usted había estado necesitando. Mire, estas guías de estudio las va a encontrar usted en Facebook. En mi página de inglés fácil, Rocío Vago, el enlace lo encuentra en todas las clases. En el cuadrito de información, ahí viene el enlace. Y si usted no lo encuentra, ya sabe, dígame y con mucho gusto yo le digo cómo llegar a la página de Facebook. Pero esta es la página abierta para todo el mundo. Este no es el grupo privado en el que hay que hacer un pago. No, no, no. Esta es la página de Facebook de aquí del canal. Y bueno, solo le sugiero y le pido dar like a la página y si puede dar seguir o follow, no sé cómo diga. A mí me dice follow, pero si su máquina está en español, eh, supongo que dirá seguir. Si usted le da like y follow, entonces le llegarán las notificaciones cada vez que yo suba algo allí a la página. Y bueno, estando usted allí, va a encontrar cuatro documentos PDF. Este tipo de documentos son muy prácticos. Usted los puede bajar en su computadora si desea y si no, cada vez puede usted ir a la página de Facebook y allí hacer, le voy a decir qué es lo que va a hacer usted. Primero que nada, déjeme decirle, bueno, son guías a las que he llamado catálogo, porque son catálogos de clases. Mire, hay uno para el nivel básico. Otro para nivel intermedio, ya, básico, intermedio. También hay para nivel avanzado y uno al que le he llamado para todo el alumnado. Así es que avanzado y para todo el alumnado. O sea que son cuatro. Básico, intermedio, avanzado y para todo el alumnado. En este último encontrará usted cosas de información general, como por ejemplo, los exámenes los va a encontrar usted allí porque en realidad son para todos, para los que están en nivel básico, intermedio, avanzado, para todos. Así que ese tipo de clases las va a encontrar usted en este catálogo que se llama para todo el alumnado. Ahora, cuando abre usted cualquiera de estos catálogos, le va a traer un documento así. Y bueno, pues esto está como muy chiquito, ¿verdad? A ver, una lupa. <laughs> bueno, le voy a decir, lo que hay en estos catálogos es esto. Primero que nada, un número. Este número, le voy a decir, es el número de mi catálogo general. Todas mis clases ahora ya las numeré. Y eso va a hacer que sea más fácil para todos. Así es que usted aquí va a ver el número de la clase. Y después un cuadrito en donde usted puede anotar en qué fecha usted vio esta clase. Posteriormente el nombre de la clase y después viene el enlace al video. Sí, esto está muy bien porque desde aquí usted puede decir, ok, hoy me toca ver la clase número 55. Aquí en mi catálogo lo veo y le doy clic. Desde el catálogo, usted le puede dar clic, claro, estando en la página de Facebook. Allí usted lo abre y le da clic a la clase que usted le toca ver en ese momento e inmediatamente lo lleva a YouTube y le abre la clase correspondiente. Dígame usted, si no está sensacional, bueno, yo estoy muy orgullosa de mi trabajo y estoy segura que a ustedes les va a gustar. Ahora, usted puede imprimir la lista. Es más, se lo sugiero. Le voy a decir por qué. Porque allí puede usted anotar la fecha en que la vio. Vaya, así sabe usted que esa clase ya la vio. Pero si no quiere hacer eso, no importa. Simplemente en su cuaderno, en su cuaderno de notas, ponga que el día de hoy vio la clase número tal y... Tan tan, estudie la, véala. Así es que el imprimirlas es opcional porque usted siempre puede ir directamente a la página de Facebook y desde allí ir abriendo la clase que corresponde. De esta forma usted puede llevar un control. Como mencioné hace poco, ¿cómo realmente podemos hablar inglés? Bueno, pues hay que tener el control. Nosotros mismos tenemos que tener el control. Porque aquí está usted estudiando conmigo bajo su propio orden. Quiero decir, si usted está en nivel básico, lógicamente tiene que, tiene que usted dedicarse mucho a todas las clases de nivel básico. Pero no quiere decir que no pueda darle una vistita a las de intermedio y los que están en intermedio, lógicamente también vayan viendo lo de avanzado. Pero mi punto es. Usted tenga el control y el control de qué? ¿Qué clases ha tomado? Y ya sabe que no solo es el control, sino la disciplina. Anote en su calendario cuándo le tocan clases y a qué hora. Anótelo y hágalo. ¿Por qué? Porque en este año 2020 lo vamos a lograr. ¡Succes! Por supuesto que sí. Vamos a lograr el éxito. ¿Y sabe cuál es el éxito? el avanzar un día a la vez, un día a la vez, una clase a la vez, constancia, regularidad, disciplina, por favor, no quiera usted aprender inglés estudiando cuando ahí tenga oportunidad, créame, no sucede, póngase un orden, póngase un horario, respételo y ahora tiene usted estas herramientas que estoy segura van a ser fantásticas, porque allí usted mismo puede ver. Las puede seguir en el orden que yo lo pongo en la lista, pero usted mismo puede decir, no, 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 yo ahorita necesito ver esta clase. Pero entonces ya sabe usted que ya la vio y no va a estar como perdido en un mar de clases. Ahora ya tiene usted el control, la lista, estos cuatro catálogos, créame, van a ayudarle muchísimo si usted está verdaderamente decidido a aprender inglés, si ese es el caso que yo sé que sí. Créame, créame que lo va a lograr, por supuesto que sí lo va a lograr. Así es que es cuestión de determinación, comience usted a llevarlos y bueno, yo voy a estar haciendo una actualización cada día primero de mes. Voy a estar actualizando los catálogos con las clases que se hayan subido en el mes anterior y podría hacer las actualizaciones más seguido, pero creo que solamente le complicaría a usted la vida. Ya sabe usted que aquí estamos trabajando seriamente para lograr su meta, su meta de hablar inglés ahora sí, de una vez por todas. Y mi meta es que aprenda a hablarlo, pero hablarlo bien, como Dios manda. Porque ya sabe usted que yo estoy convencida de que hablar inglés abre puertas. Así es que me puse a trabajar en estos días de vacaciones con muchísimo cariño preparando estos regalitos para ustedes. Con mucho cariño, de verdad, de todo corazón. De mí para usted, mi querido alumno. Le mando un abrazo bien grande. Páselo muy bonito. Que sea una noche de celebración, de cariño. Disfrute con sus familiares, con sus seres queridos, como sea, con quien esté. Disfrútelo, páselo bonito. Y bueno, en este año que comienza, lo va usted a lograr. Y ya sabe usted que yo estoy convencida y más que convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y le deseo un muy feliz y próspero año nuevo. Un abrazo para todos. Hasta luego.